¿Es la conciencia iluminada menos picante que la conciencia ordinaria? La conciencia es una. No puedes dividirlo en dos. La conciencia es indivisible. Tú no se puede decir conciencia ordinaria y conciencia iluminada, conciencia significa iluminación. La persona ordinaria no es consciente, es inconsciente. Cree que es consciente. Su misma creencia le impide volverse consciente. Si un hombre enfermo cree que está sano, entonces no hay cura para él, ni medicina, ni remedio. Si un hombre que no sabe nada del amor cree que es un amante, nunca sabrá nada del amor. El hombre ordinario vive en la inconsciencia porque cree que ya es consciente. Se ha engañado a sí mismo, se ha engañado a sí mismo. La conciencia es siempre iluminación. Ser consciente significa ser un Buda. Y la posibilidad existe en todos. Sin embargo, la gente sigue viviendo de manera inconsciente porque cree que ya es consciente, de modo que no hay nada que hacer, no hay nada en lo que transformarse. Siguen pensando que esto es todo lo que tienen. Esto ni siquiera es el comienzo. El viaje no ha comenzado. Estás profundamente dormido. Pero puedes tener un viaje de ensueño. Puedes ir en tu sueño al rincón más lejano de la Tierra, y puedes seguir creyendo que eres un viajero. Y todo el tiempo estás durmiendo aquí ahora. Aquí ahora estás dormido. Eso es lo que es la inconsciencia. Puedes ser consciente del pasado, pero el pasado ya no existe, de modo que la conciencia es de ausencia. Puedes ser consciente del futuro, y el futuro aún no es. Esa conciencia es pseudo. La única conciencia es del aquí ahora, de este momento. Si estás completamente aquí en este momento, totalmente aquí en este momento, entonces eres consciente. Y en esa misma intensidad te conviertes en una llama de luz. Una llama sin humo. Eso es lo que es la iluminación. Así que, por favor, no divida la conciencia en dos. No se puede dividir. La conciencia tiene un sabor: ser consciente. La conciencia no conoce pasado, ni futuro, ni otro tiempo, ni otro mundo. Un gran poeta, Paul Éluard, ha dicho: hay otro mundo. Pero ese otro mundo está oculto en este. Eso es cierto, eso es exactamente lo que es el caso. Dios está, pero no en otro lugar, escondido en este momento. Jesús dice a sus discípulos: mirad los lirios en el vuelo. No trabajan, no piensan en el mañana. Visualice los lirios en el campo, ya Jesús hablando con sus discípulos, indicando esos lirios. Y él dice: ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Cuál es la belleza de una pobre flor de lirio? ¿Y cuál es la riqueza de una pobre flor de lirio? Está completamente aquí ahora, no conoce otro tiempo ni otro espacio. No conoce otro mundo. Su intensidad, su totalidad, su plenitud, lo hace más bello que Salomón en todo su esplendor. Sí, incluso vuestros más grandes emperadores son pobres ante una flor de lirio. El lirio existe en el momento. En el momento en que existes en el momento, eres consciente. La conciencia es del presente. La conciencia es una especie de presencia. De lo contrario, vives como un robot, una máquina. Obsesionado con tus hábitos, sigues repitiéndolos una y otra vez. Y como son mecánicos, nunca te satisfacen. Entonces la rueda sigue moviéndose. Insatisfecho, deseas un futuro mejor. Insatisfecho con el pasado, proyectas un futuro. Pero el futuro se proyecta a partir del pasado. Tiene que ser así. Tal vez un poco diferente aquí y allá, pero no mucho. Una cosa modificada, un poco decorada, mejorada, pero siempre en esencia lo mismo. Nuevamente estarás insatisfecho y nuevamente proyectarás. El hombre está en un profundo descontento y sigue proyectando un paraíso en otro lugar. Ese paraíso nunca llega. No puede venir, el paraíso ya llegó, ya está aquí. El hombre nunca ha salido del jardín del Edén. Lo que realmente sucedió cuando Adán comió el fruto del árbol del conocimiento, se durmió. Y empezó a soñar que lo han expulsado, que lo han echado fuera del jardín del Edén, que Dios está enojado, que lo ha traicionado. Empezó a sentirse culpable, empezó a sentirse pecador. Y creó su propia pesadilla. De lo contrario, de hecho, Adán nunca, ni por un momento, abandonó el jardín del Edén. Porque ¿a dónde puede ir? Este todo es el jardín del Edén, el paraíso está por todas partes.
Es el mundo de Dios. ¿Dónde puede Dios expulsar a Adán? ¿Dónde? No hay otro mundo, la expulsión es imposible. Esta es la única existencia que existe. Así que mi comprensión de la parábola bíblica es que Adán se durmió, se volvió inconsciente. El conocimiento resultó ser una especie de veneno. Lo es. El conocimiento siempre vuelve inconsciente a la gente. Porque el conocimiento se convierte en contenido en su conciencia, y el contenido rodea su conciencia como el polvo rodea un espejo. Y cuanto más conocimiento, más polvo. Y un día el espejo se pierde por completo, hay capas y capas de polvo y es muy difícil buscar el espejo. Y tú eres ese Adán y esa Eva. No es algo que sucedió en el pasado. No es historia, ya está sucediendo. Siempre ha estado sucediendo y siempre estará sucediendo. Recoge conocimiento, come del árbol del conocimiento y te vuelves inconsciente. Entonces, ¿cuál es el camino para volverse consciente? Suelte contenidos, suelte pensamientos, suelte conocimientos. Descárgate tú mismo. Deja que tu mente se vacíe, deja que tu mente se vuelva no mente. Y de repente te sorprenderás de que nunca has ido a ningún otro lado, has estado en el paraíso. Eso es lo que le pasó a Gautama Buda. El día que se iluminó, ¿sabes cuáles fueron las primeras palabras que pronunció? Él dijo, maravilla. Preguntarse. Siempre he sido esto. Preguntarse. Preguntarse. Toda la existencia se ha iluminado conmigo. Dos cosas dijo, estoy sorprendido. ¿Qué he estado buscando y buscando? Y siempre lo he sido. Y lo segundo, se sorprendió de que todos están buscando lo mismo que yo estaba buscando, y todos están realmente iluminados. Todos los seres son Budas desde el principio. Fuiste un Buda al principio, eres un Buda en el medio, serás un Buda al final. La budeidad es esencial. No es algo accidental que sucede y luego desaparece, a veces sucede, a veces no sucede. Es tu naturaleza interior. Eres tú. Me preguntas, ¿la conciencia iluminada es menos picante que la conciencia ordinaria? Lo primero, no hay conciencia ordinaria. Ordinario es la inconsciencia. Solo hay una conciencia y esa es la conciencia iluminada. Pero decir conciencia iluminada es repetitivo, porque ambas palabras significan lo mismo, iluminada y conciencia. Así que no hay necesidad de usar dos palabras, simplemente conciencia es suficiente. Y ciertamente es más picante, porque es multidimensional. La inconsciencia es unidimensional, la inconsciencia es muy estrecha. La conciencia es apertura, la conciencia es amplia. La conciencia es como el cielo, no conoce fronteras. Naturalmente, es más picante, absolutamente picante. Solo un Buda disfruta del mundo. Tú no, solo sueñas con tu disfrute. Su disfrute a lo sumo es una especie de entretenimiento. Tratáis de olvidar vuestras miserias en vuestros entretenimientos, y lo llamáis disfrute. Solo Buda sabe lo que es el disfrute. No es entretenimiento. Una vez que eres consciente, ves que eres dichoso. La dicha llega como una sombra a la conciencia. Una vez que sabes quién eres, tienes todo lo que puedes soñar, lo que alguna vez has soñado. Y más. Infinitamente más. Solo aquellos que se han despertado conocen el verde de los árboles y el rojo y el dorado. Y solo aquellos que han despertado conocen la belleza de los océanos y la arena y el sol. Solo aquellos que se han despertado conocen la inmensa alegría del amor, del estar relacionados, de la comunicación, del compartir. Solo aquellos que han despertado saben qué bendición es esta existencia. Ellos saben. Otros solo buscan, buscan, palpan en la oscuridad de su ser. Pero la pregunta es relevante, por una cierta razón. A lo largo de los siglos, han existido muchas religiones en la Tierra, inventadas por el hombre, inventadas en su inconsciencia, inventadas según su miseria, inventadas a partir de la miseria. Y han estado tratando de representar lo supremo de la conciencia como si fuera aburrido, muerto, sin especia en absoluto, sin alegría en ello. Los cristianos dicen que Jesús nunca se rió. Simplemente ridículo. Si Jesús no puede reír, ¿quién más? ¿Crees que puedes reírte? Sí, a veces te ríes, pero tu risa es superficial. Es a lo sumo en los labios, o si va muy profundo va a la garganta.
no viene del corazón, no viene de tus entrañas, no viene de tu esencia. Está justo ahí. Superficial, pintado. Es superficial. Solo Jesús puede reír. Y cuando Jesús ríe, es risa, no es que ría. Cuando te ríes, te ríes. Cuando Jesús ríe, es risa. Cuando bailas, bailas. Cuando Jesús baila, es danza. Cuando amas, tú amas. Cuando amo, soy simplemente amor. Yo no existo aparte de eso, de lo contrario habrá una división, una escisión. Cuando te ríes, te mantienes apartado y te ríes. Reír es un acto, tu ser total no está involucrado en él. Y los cristianos dicen una cosa muy tonta, que Jesús nunca se rió. ¿Por qué lo dicen? Desde sus miserias, desde su angustia, desde su sinsentido, han representado a Jesús triste, lúgubre, serio, grave. Y por esto vuestras iglesias se han convertido en cementerios. La alegría de vivir ya no existe allí. Y debido a esto, sus escrituras se han vuelto como las que encuentran en los museos. Una serpiente en alcohol. Vivirá mucho tiempo. Pero una serpiente sobre la hierba viva al sol, sobre la roca, descansando en la tarde, durmiendo la siesta, una serpiente subiendo a un árbol o balanceándose con las ramas de un árbol, una serpiente Alicia. Y una serpiente en el museo, en el hospital, en el laboratorio de ciencias, en alcohol. La serpiente de alcohol, o llámese serpiente alcohólica, vivirá mucho tiempo, porque está muerta. La serpiente real, la serpiente viva, no vivirá mucho, porque está viva. La muerte se acercará. Pero para la serpiente alcohólica no hay muerte. Jesús murió. Él era una flor, floreció en la mañana, al anochecer se fue. Pero el Cristo inventado por los cristianos, vive. Es una serpiente alcohólica, embotellada, una pieza de museo. Puede vivir por los siglos de los siglos. Tus escrituras están muertas. Son como mariposas clavadas. Puedes coleccionar mariposas y seguir fijándolas. Parecen mariposas, no lo son. Porque ¿qué es una mariposa si no puede tener libertad, si no está viva, si no anda de flor en flor, si no es una vagabunda sobre las alas, ¿qué es? No es nada. Es un cadáver. Así son vuestras Biblias, así son vuestros Vedas y vuestro Corán. Son cosas inventadas. Jesús, el verdadero Jesús, es solo una excusa. Y le has impuesto al Jesús real a tu propio Jesús que nunca se ríe. Jesús era un tipo de hombre totalmente diferente. No puedo imaginar que no se ría. Se movía con gente hermosa. No se movía con santos, recuerda, se movía con gente hermosa. Borrachos, jugadores y prostitutas también. Se movía con gente real, gente auténtica. No se movía con pseudo santos, se movía con los pecadores. Los santos son mariposas clavadas. Los pecadores están vivos. Una serpiente que descansa sobre la roca al sol de la tarde. Los pecadores a veces pueden convertirse en santos, pero su santidad tiene una cualidad totalmente diferente. No pueden pertenecer a ninguna iglesia, no pueden pertenecer a ninguna secta. No pueden pertenecer, ¿cómo puede pertenecer un santo? El santo es como una fragancia, libre, que se mueve en los vientos. No puede pertenecer. Jesús nunca perteneció a nadie. Por eso los judíos estaban enojados con él. Querían que perteneciera. Los verdaderos santos no serán reconocidos como santos, ninguna iglesia los santificará como santos. Y los santos que son santificados por la iglesia son santos realmente falsos, mumbo jumbo, falsos, artificiales, sintéticos, plásticos. Sí, no se ríen, eso es cierto. Pero Jesús no es ese tipo de santo. Ríe, bebe, come bien, ama. Era un verdadero hombre de tierra, muy terrenal, arraigado en la tierra. Y la tierra no está contra el cielo. Observa los árboles. El árbol puede subir más alto en el cielo solo si se adentra más en la tierra. Y así es la regla, así es la ley. Un hombre que está profundamente arraigado en la tierra puede profundizar en Dios, no de otra manera. Un hombre que puede reír y disfrutar y ser feliz, puede orar. Sus raíces en la tierra le darán alimento suficiente para orar. Estará agradecido, solo entonces podrá orar. Dios es significativo solo cuando surge de tu agradecimiento. Pero, ¿cómo puedes estar agradecido si ni siquiera puedes reírte?
Las iglesias se han convertido en cementerios. Entonces tu pregunta es relevante. Puedes tener miedo de que si te iluminas, tu vida no será tan picante. Te lo prometo, será más picante. En este momento solo estás soñando con alegrías. No están realmente allí, no realmente. Solo en tu fantasía existen. Te prometo verdaderas alegrías, verdadero amor, autenticidad. Y siempre que un hombre es auténtico, no es simplemente sabio. Los justos sabios no son lo suficientemente sabios. El hombre realmente sabio, yo lo llamo el otro sabio, el hombre realmente sabio siempre tiene el coraje suficiente para hacer el tonto un poco, para hacer el tonto. La verdadera sabiduría siempre tiene algo de necedad. Y también el verdadero tonto tiene algo de sabiduría en él. Porque el verdadero hombre es siempre un encuentro de los opuestos. El encuentro de la tierra y el cielo, el encuentro del verano y el invierno, el encuentro del día y la noche, el encuentro de la sabiduría y la necedad. La necedad tampoco es del todo mala. Tiene algo hermoso en él, tiene diversión en él, no tiene seriedad en él. No es ambicioso, es inocente. Así que el verdadero sabio tiene algo de necedad en él. Siempre está ahí, hace que su vida sea picante. El hombre realmente silencioso tiene una canción para cantar. De ahí esta canción de meditación de Aquin. No unes la meditación y el canto en tu mente. Canción de meditación. Canción de amor está bien, pero canción de meditación. La canción de Salomón está bien, pero canción de meditación. La meditación parece no cantar, la meditación parece ser seria, la meditación parece ser silenciosa. ¿Y la canción? El canto no es silencioso, el canto es expresivo, jubiloso, danzante. Pero la verdadera meditación siempre tiene una canción para cantar, una danza para bailar. Es picante. Es por eso que tanta gente está desconcertada aquí. En particular, las personas religiosas, porque son las menos religiosas, están muy desconcertadas aquí. Meditación y danza, sannyas y amor, todo va de la mano. Estoy tratando de crear una reunión de los opuestos. Y cada vez que dos opuestos se encuentran, hay una gran dicha. Cuando dos opuestos se encuentran, solo entonces hay dicha. Un hombre conoce a una mujer y hay un orgasmo y hay alegría. Y la vida se encuentra con la muerte y hay un gran éxtasis, si sabes permitirlo. El momento de la muerte es el momento de mayor éxtasis, si sabes cómo permitirlo, si sabes cómo relajarte en él, cómo rendirte a él. Aquí, el amor se encontrará con la renuncia. Aquí, la meditación se encontrará con la oración. Aquí, el silencio y el sonido estarán juntos. Solo el silencio es pobre, también lo es solo el sonido. Solo el sonido es ruido, solo el silencio es muerte. Cuando el silencio y el sonido se encuentran, hay música. La música es el encuentro del silencio y el sonido. Hay un ritmo entre el sonido y el silencio, de ahí la música. La gran música siempre contiene silencio y sonido. Y la gran meditación también contiene sonido y silencio. No tengas miedo. No te estoy enseñando una religión que es negativa para la vida. Estoy enseñando una religión que es absolutamente afirmativa de la vida. La vida es Dios. La segunda pregunta. ¿Por qué la religión de Buda fue totalmente desarraigada de la India? Una razón sencilla. Porque el público puede perdonar todo menos la genialidad. La tercera pregunta. ¿Qué es el amor? Siento que lo que yo llamo amor y lo que tú llamas amor son totalmente diferentes. Sí, Vidya, tienen que ser totalmente diferentes. Cuando hablo de amor, tiene el significado de conciencia. Cuando hablas de amor, tiene la oscuridad de la inconsciencia. Son dos mundos aparte. Tengo que usar las mismas palabras que tú usas. Es una pena, pero ¿qué hacer? Tengo que usar las mismas palabras. No es que no pueda acuñar mis propias palabras, pero entonces no entenderás lo que estoy diciendo en absoluto. En este momento al menos tienes la sensación de que estás comprendiendo. Entonces incluso eso desaparecerá, entonces pareceré realmente un loco. Recuerde siempre que sus palabras se utilizan con un significado totalmente diferente. Así que cuando me estés escuchando, mantente alerta al hecho. Y no saltes inmediatamente sobre las palabras y no les des tu color. Es un hábito muy mecánico.
escuchas la palabra amor e inmediatamente sabes a lo que me refiero. Ahora no necesitas escuchar, puedes irte a dormir, puedes dormir un poco, porque estoy hablando del amor y ya sabes lo que es el amor. No sabes lo que es el amor. Tu vida no prueba que lo sepas. Si conoces el amor, has conocido todo lo que vale la pena conocer. Entonces no queda nada. Si has conocido el amor, has conocido a Dios, has conocido la budeidad. Has conocido el cuerpo esencial, el cuerpo de la verdad. El amor existe en estos tres cuerpos. El amor físico, ya sabes, es el sexo, el enamoramiento del cuerpo. No tiene profundidad, es tan profunda como el cuerpo físico. Eso es lo que llamas amor, eso es lo que llamas enamorarte. Sí, es una caída. Luego hay una segunda clase de amor, el amor del cuerpo dichoso. No lo sabes, no es una caída. Es una quietud, es un descanso. No te caes, sino que te arraigas, te cimentas. Pierdes toda vacilación, pierdes todas las olas, te conviertes en un estanque silencioso. Eso es lo que debe entenderse por amor. Y hay un tercer tipo de amor que proviene del cuerpo esencial. Ese amor debe llamarse oración. Te levantas en él, nunca caes en él. El primer amor es una caída. El segundo amor es un estabilizador, una puesta a tierra, un centrado. Y el tercer amor es un ascenso al cielo, te da alas. Cuando hablo de amor me refiero tanto al segundo como al tercero. Porque para que ocurra lo tercero se necesitará lo segundo. Pero no estoy en contra del primero, no estoy en contra del amor físico, porque a menos que caigas muchas veces, no podrás estar conectado a tierra. Por lo tanto, estoy totalmente a favor. Cae tantas veces como puedas, para que aprendas a no caer. Esa es la única forma de aprender. Uno aprende a través de errores y equivocaciones. Un niño empieza a aprender a caminar, se cae muchas veces. Si la madre está muy en contra de las caídas, el niño nunca podrá caminar por sí mismo, seguirá siendo un lisiado toda su vida. Así es como millones de personas han quedado lisiadas. Porque la sociedad y los sacerdotes y los padres siguen insistiendo en que el amor físico tiene algo de pecado, evitadlo. Entonces, por supuesto, no te caes, pero un hombre que no puede caer no sabrá cómo mantenerse en pie sin caer. Un niño que no puede darse el lujo de caerse a veces, no podrá caminar en absoluto, permanecerá lisiado, tendrá que usar muletas. El matrimonio es una muleta. Los lisiados la están usando en todo el mundo. Como no pueden enamorarse, se conforman con algo sintético, plástico. Cae tantas veces como puedas, y disfruta cayendo, y aprende el arte de caer, porque solo así podrás algún día aprender a pararte por ti mismo sin caerte. Del primer amor hay que encontrar el segundo. Y del segundo, el tercero tiene que ser encontrado cuando hayas comenzado a valerte por ti mismo, profundamente enraizado en la tierra, en el suelo. Esta tierra es hermosa. Esta tierra es una oportunidad, una gran oportunidad para experimentar. Tu presencia aquí es experimental. Debes experimentar tanto como sea posible, no debes desperdiciar ninguna oportunidad de experimentar. Y cada experimento te traerá un poco de sabiduría. Viene de la manera difícil. Un hombre que trata de permanecer siempre seguro, a salvo, no aprenderá nada, no aprenderá nunca. He oído, un general había venido a visitar al ejército en Poona. Le preguntó a algunos soldados, ¿cómo se las arreglan con el agua de Poona? Dijeron, primero lo hervimos. Luego lo purificamos. Y luego, para estar seguros, bebemos cerveza. Entonces, ¿por qué molestarse? La gente está tratando de estar segura, la gente está tratando de permanecer siempre segura. No exploran, no van más allá del límite. Y el límite ha sido fijado por los sacerdotes y los políticos, por los enemigos, por los envenenadores. Naturalmente, tu vida no tiene sabor, no tiene tono. Es plácida, es plana, no tiene sangre, no tiene huesos, es pálida. Eres como una vela que se apaga. Tu vida no es más que un largo proceso de muerte lenta. Nunca vives. Yo soy todo para estos tres amores. Aprende los caminos del primero, los caminos del cuerpo. Y luego ir más allá, porque hay mucho más. No te quedes confinado a ello. Es un pasaje para llegar al segundo cuerpo, el cuerpo de la dicha.
Y sí, a veces, cuando estás profundamente enamorado físicamente, entonces también se derrama sobre ti un poco de dicha desde el segundo cuerpo. Hacer el amor con una mujer o un hombre, cuando de repente sientes éxtasis no viene de la mujer, recuerda, no viene del hombre, recuerda. La mujer no tiene nada que darte, ni el hombre nada que darte. Todo lo que es posible entre un hombre y una mujer es una especie de absorción mutua. Se olvidan de sí mismos por un momento. La autoconciencia desaparece, el ego desaparece, eso es todo. En esa desaparición, algo del segundo cuerpo, que está dentro de ti, comienza a fluir, porque el ego ya no lo impide. Porque estás tan absorto en la mujer o en el hombre, en la mujer, en el hombre, que te has olvidado de ti mismo, que estás en una especie de estado de embriaguez. Tú no eres un yo en ese momento, no un ego, algo se derrama del segundo cuerpo. Por eso te sientes dichoso, eso es lo que se conoce como orgasmo sexual. No tiene nada que ver con el sexo, en realidad. Una vez que hayas entendido el proceso, puedes tener la mayor cantidad posible sin tener sexo. Simplemente puede sentarse y balancearse y comienza a derramarse. Puedes alcanzar ese orgasmo sin buscar a una mujer o un hombre. Pero hay que aprender a través del hombre y a través de la mujer. No estoy en contra, estoy totalmente a favor. Es hermoso y es bueno hasta donde llega, pero no va lo suficientemente lejos. Tienes que ir más allá. Tienes que encontrar la fuente real de la dicha, de dónde viene. No viene de la mujer, no viene del otro, viene de tu interior. Pero el concepto erróneo es natural, porque estás tan absorto en la mujer que piensas que viene de ella. Y debido a que la mujer está tan absorta en ti, cree que proviene de su hombre. No proviene del otro en absoluto, proviene de tu núcleo más interno. Pero no eres consciente de ese núcleo. Vuélvete más y más consciente. Mientras haces el amor, toma conciencia de dónde viene la dicha, de qué dirección, y muévete en esa dirección. Y hacer el amor puede convertirse en una de las mejores meditaciones. Por lo tanto, Tantra. Todo el enfoque de Tantra es eso. Y una vez que has aprendido a alcanzar el orgasmo a través de tu propio cuerpo de dicha, te liberas del otro yo, tu dependencia ya no existe. Y cuando ya no dependes de la mujer o del hombre, tu amor se vuelve no posesivo. Solo entonces, tu amor ya no es político. No se reduce a la mujer a una cosa. La libertad permanece intacta. En el sexo, la libertad no puede permanecer intacta. Cuanto más practicas el sexo, más te vuelves dependiente del otro, porque piensas que la fuente de alegría es el otro. Ahora tienes miedo de que alguien pueda tomar la fuente de alegría. La mujer puede irse o el hombre puede irse, o él puede volverse de espaldas. Miedo. Y por miedo empiezas a poseer, por miedo te vuelves celoso. El amor sexual no puede ir más allá de los celos están arraigados en él. Una vez que sabes que la dicha proviene de tu propio núcleo, la posesividad desaparece. Entonces amas y no exiges, entonces amas y no hay condiciones en ello. Y cuando te hayas arraigado en el segundo, y la caída y el tropiezo en el amor hayan cesado, te acercarás más a mi significado del amor. Una vez que te hayas establecido, arraigado y hayas comenzado a disfrutar de tu propio cuerpo de dicha, entonces, un día, de repente verás que algo más, mucho más una bendición que la dicha misma, te está alcanzando. Los rayos de algo, que son más dichosos que la dicha misma, están llegando a ti. Y vienen de lo más profundo de ti, de tu mismo santuario interior. Entonces empiezas a buscarlos y empiezas a ascender. La caída desaparece y el árbol comienza a crecer hacia el cielo. Y cuando alcanzas la fuente de tu ser, el cuerpo esencial, el cuerpo de Buda, el cuerpo de la verdad, el amor se cumple. Mi palabra amor tiene el significado último de esa experiencia. Pero es natural, Vidya, que comprenderás a tu manera. Solo mantén un poco de espacio para mí también, solo un poco de espacio. El 99% entiendes tu camino, lo acepto. Solo déjame un 1% de espacio. Y pronto verás que ese 1% ha vencido a tu 99%. Pero ahora mismo es natural. Un hombre entró en un bar en un distrito ferozmente católico de Irlanda del Norte. En la solapa llevaba una pequeña bandera británica, el emblema de los extremistas protestantes. Atado por una cadena a su mano izquierda, había un cocodrilo grande y de aspecto feroz.
El silencio cayó en el bar cuando el hombre se acercó al mostrador. ¿Sirven a protestantes en este bar?, le preguntó al hombre del bar. Sí, señor, tartamudeó nervioso el camarero, mirando fijamente la boca abierta del cocodrilo. Pues bien, tomaré una pinta de cerveza para mí y dos protestantes para mi cocodrilo. Las personas tienen diferentes significados. Un conductor de autobús en el sur de los Estados Unidos dejaba subir a algunas personas a su autobús. Le preguntó a un hombre negro de qué color era. El hombre respondió: negro. El conductor del autobús respondió: no, eres verde. Todos en mi autobús son verdes. No creo en blanco y negro. Luego le preguntó a una mujer blanca de qué color era. Ella respondió: blanco. El conductor del autobús dijo de nuevo: no. Eres verde, todos en mi autobús son verdes. Yo creo en un color. Toda la humanidad es de un solo color. Luego gritó en el autobús: ¿todos tienen eso? Todos en este autobús son verdes. Ahora, toda la gente de color verde oscuro en la parte de atrás y toda la gente de color verde claro en el frente. Con solo cambiar las palabras no se cambia nada. Puedes reemplazar mis palabras en el lugar de tus palabras, eso no hará mucha diferencia. El significado seguirá siendo el mismo. Así que no estoy diciendo cambiar las palabras. Estoy diciendo que estés un poco más alerta, para que puedas permitirme un poco de espacio en ti. Y ese es el significado de Sanyas. Permites un pequeño espacio en ti para mí, te conviertes en anfitrión y me permites como huésped en ti. Y pronto, el huésped es tal, el anfitrión desaparecerá y el huésped poseerá la casa. La cuarta pregunta. Amado maestro, moriré por ti, pienso, pero no creo una sola palabra que dices, ni una sola palabra. Bien, Anandhet. Morir siempre es fácil, vivir es difícil. Convertirse en mártir es muy fácil, cualquier estúpido puede hacerlo. De hecho, solo los estúpidos se convierten en mártires. De lo contrario, ¿quién quiere convertirse en mártir? Pero es más fácil morir, porque sucede en un solo momento. Y una vez que estás muerto, no hay más. Pero vivir es el verdadero problema, porque la vida es larga. Dices, moriré por ti, creo. Y sé que ni siquiera puedes morir, porque ese pienso no es fiable. Pensar nunca es confiable, solo sentir es confiable. Pensar es engañoso. La gente viene a mí y me dice, maestro, te amo, creo. ¿Cómo puede salir el amor del pensamiento? No hay posibilidad. Es como tratar de sacar aceite de la arena. Los pensamientos no tienen ningún amor. Los pensamientos pueden tener mucho odio, pueden tener mucha ira, rabia, pero no tienen amor. No puedes quitarles el amor. Y cuando dices, creo que amo, la mente te engaña. El amor es un sentimiento. Y cuando dices, creo que moriré por ti, lo que en realidad estás diciendo es que me amas y estás dispuesto a morir por mí. Pero a través del pensamiento eso no es posible. En el último momento el pensamiento dirá, ¿qué estás haciendo? Es tu vida. Y realmente no lo dices en serio. Y dices, no creo una sola palabra de lo que dices, ni una sola palabra. Porque si crees lo que digo tendrás que vivirlo. Y no estoy aquí para sacrificarte en ningún altar, porque todos los altares tienen que ser destruidos y todos los templos arrasados. Todos los altares han sido peligrosos para el hombre, porque el hombre ha sido asesinado en muchos altares, hindúes, cristianos y mahometanos, pero el hombre siempre ha sido asesinado. No te enseño que tienes que ofrecerte. No, te enseño la vida, no la muerte. Y si conoces la vida conocerás también la muerte, porque la muerte es la culminación de la vida. No es contra la vida, es el crescendo del canto de la vida. Es el último aleluya. Yo te enseño la vida. Pero si confías en mí, te meterás en problemas. Tendrás que transformarte, tendrás que pasar por muchas, muchas mutaciones. Es por eso que tu mente dice, no creo ni una palabra de lo que dices, aunque estoy dispuesto a morir por ti. No estás dispuesto a permitir que una sola palabra mía se convierta en una semilla en tu corazón, y estás dispuesto a morir por mí. No estás listo para aceptarme como huésped en ti y estás listo para morir por mí. En primer lugar, no quiero que mueras, quiero que vivas. Y vivir auténticamente.
la muerte llegará a su debido tiempo. Cuando el tiempo está maduro, la muerte es hermosa. Cuando el fruto está maduro, cae por sí solo. Cuando has vivido tu vida totalmente, la muerte es una alegría, porque es una relajación en el universo nuevamente. La ola desaparece en el océano nuevamente para descansar, para otra vida en algún momento, para que se eleve otra ola. Es como, todo el día que viviste, y llega a la noche. La noche es tan hermosa. Puedes irte a la cama y olvidarte de todo. La agitación, la ansiedad, el trabajo, el cansancio. Caes en una pequeña muerte cada noche. Y bienaventurados los que de verdad caen en la muerte cada noche, porque por la mañana resucitan. Ellos renacen. Están otra vez frescos, están otra vez listos para hacer muchas cosas que la vida requiere que se hagan. Ya no están agotados, su corazón vuelve a bailar, están frescos. Y están listos para saltar al torbellino de la vida y vivir otro día. Así morirás en este cuerpo y descansarás en la tierra y descansarás en el cielo y descansarás por un tiempo. Y cuando estés listo para nacer de nuevo, otro día, otra resurrección, otro cuerpo, volverás. Esto seguirá y seguirá hasta que termines el trabajo que se te ha encomendado, hasta que cumplas tu destino. Hasta que te des cuenta de que el cuerpo físico no eres tú. Que ni siquiera el cuerpo de la dicha eres tú. Que eres un Buda. El día que reconozcas eso, no verbalmente, no intelectualmente, no ese pienso sino totalmente, completamente, el reconocimiento es absoluto, no hay duda al respecto, no hay incertidumbre al respecto, no es una conclusión lógica sino una experiencia existencial, eres testigo de ella, luego desapareces. Entonces tú no regresarás a esta tierra en forma corporal. Entonces nacerás en Dios, sin cuerpo. Entonces te convertirás en Dios. Entonces flotarás hacia la eternidad. Entonces serás una flor de loto, invisible a los ojos ordinarios. Entonces serás una fragancia pura por los siglos de los siglos. Pero hasta que se logre eso, cada muerte es un nuevo nacimiento. Y recuerda, estoy aquí para enseñarte cómo vivir este momento, este día. Si mueres ahora mismo, no estarás maduro, y la muerte será un dolor y la muerte será un sufrimiento. Y la muerte no tendrá sentido. La gente vive sin sentido y muere sin sentido. Y debido a que las personas viven sin sentido, pueden ser explotadas. Porque tu vida no tiene sentido, cualquiera puede venir y darte una muerte significativa. Él dice muere por el Islam o muere por el cristianismo, o por Cristo o por Buda, muere. Y te da un significado. Y no tienes sentido y dices, está bien. La vida no tiene sentido, déjame probar esto. Tal vez esto me hace significativo. Esta es una especie de suicidio. Y el Islam, Buda y Cristo son solo racionalizaciones para el suicidio. Te estás suicidando, con bellas palabras a tu alrededor. No, no quiero ser un altar para ti. Nadie tiene que morir por mí. Mis sannyasins tienen que vivir para mí. Y la vida y el vivir es arduo. Porque no puede ser un impulso momentáneo. No es impulsivo. Si digo muere. Puedes saltar de una montaña, sucede en un momento impulsivo. Y una vez que has dado el salto, no puedes volver atrás. Acabado. Pero cuando te toca vivir, mil veces puedes dar un paso atrás. Y darás tus pasos hacia atrás, un millón de veces. Porque la vida no puede ser impulsiva. Y no te enseño impulsividad, te enseño transformación. Así que por favor, nadie tiene que morir por mí. Nunca. Si me amas, vive para mí, ama para mí. Que tu vida sea un canto, una alegría, una celebración. Cuando eres feliz estás conmigo, cuando estás bailando estás conmigo, cuando estás amando estás conmigo. Ese es mi trabajo, esa es mi misión. Pero en otro sentido lo entiendo. Es muy difícil creer en mis palabras. Casi imposible. Digo casi porque hay gente que confía. Por eso digo casi, es posible, pero es arduo, duro. Porque lo que estoy diciendo es de otro mundo. Les traigo el mensaje, el evangelio, de otro mundo. Aunque ese mundo está oculto en este mundo, pero aún así es otro para ti. Es una realidad separada. No lo has conocido, no lo has visto, ¿cómo puedes confiar? En ese sentido puedo entender.
¿Cómo puedes creer? Pero tampoco estoy diciendo que creas, porque la creencia no será de ninguna ayuda. Todas las creencias son dañinas, la creencia como tal es veneno. No estoy diciendo que crean en mí. Simplemente estoy diciendo, mírame, siénteme, y si surge un deseo de experimentar, experimenta conmigo. Y pasica, ven y mira. Exactamente eso quisiera decirles como dijo Buda a sus discípulos. Y pasica. No digo ven y cree, digo ven y verás. Ya ha pasado aquí. La rosa ha florecido, te acercas a mí y tus fosas nasales se llenarán de su fragancia. Ven y mira. Y si puedes ver mi rosa, alcanzarás una gran confianza en tu propia rosa. No será una confianza en mi rosa, porque eso no sirve. Ver que un hombre como tú, tan frágil como tú, hecho de cuerpo, huesos y sangre como tú, tan vulnerable a la muerte como tú, un hombre como tú ha florecido, te dará confianza en ti mismo. Entonces, ¿por qué no te puede pasar a ti? Ese es mi trabajo, acercarte. Sanyas no es más que una invitación a acercarse un poco más, para que puedas ver, para que puedas sentir. Y a través de esa visión, seguramente surgirá una confianza. No en mí, sino en ti mismo, que esto te puede pasar a ti también. Eso es lo que Buda llama Shraddha. Esa palabra no se puede traducir. Ha sido traducido como fe, como creencia, como confianza, pero todas las traducciones pierden el punto. La palabra de Buda Shraddha significa confianza, no solo confianza, no solo creencia, no solo fe, sino confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en tu propio ser, que si le puede pasar a un hombre, le puede pasar a todos. Al ver que le puede pasar a uno, surge en ti una confianza de que me puede pasar a mí también. Solo entonces entenderás lo que estoy diciendo. Antes de eso es difícil. Si puede evitar malentendidos, eso es todo lo que puedo esperar de usted. Entendimiento que no espero, solo evite malentendidos. Solo escúchame como escuchas música pura. ¿Qué haces cuando escuchas música pura? Simplemente escucha. No tratas de entender, no tratas de descifrar qué es, cuál es el significado. No te preocupas por el significado, lo escuchas. ¿Qué haces cuando escuchas el canto de un pájaro en la siega, temprano en la mañana? Simplemente escucha. Estás emocionado con ello, sientes la alegría de ello. Aquí también soy un pájaro cantando por la mañana. Escúchame como escuchas música. O el viento que pasa entre los pinos. Solo escucha así. En esa escucha estarás sintonizado conmigo. Primero, los malentendidos desaparecerán. Y cuando los malentendidos se han vuelto imposibles, entonces surge el entendimiento por sí solo. No necesitas traerlo, no puedes traerlo. Viene, desciende sobre ti. De lo contrario, es probable que haya malentendidos. He oído, un gran director de cine y su esposa estaban de safari en la selva africana cuando, justo cuando caminaban por un sendero angosto en la parte más espesa del monte, un enorme león saltó hacia ellos, agarró a su esposa con sus enormes fauces y empezó a arrastrarla. «Dispara, John», le gritó a su marido. «Disparar. No puedo», gritó de vuelta. «Me he quedado sin película». Ahora bien, un director de cine es un director de cine. Un hombre y su esposa en una visita a Londres estaban dando de comer a las palomas en Trafalgar Square. Una de las palomas se posó en la cabeza del marido, hizo sus necesidades y se fue volando. «Bueno, no te quedes ahí parada sin hacer nada», dijo el esposo enojado a la esposa. «Dame un poco de papel. Dame un poco de papel. No seas ridículo», dijo la esposa. «Esa paloma estará a millas de distancia ahora. ¿Usted lo consigue?». Y el último. Para el Día de la Madre, la maestra le dio a la clase un tema para la composición. «Solo hay una madre». Ese era el tema. Un niño escribió. «Ayer me caí de un árbol y me lastimé la rodilla. Mi madre me escuchó llorar, vino y me dio un gran beso. El dolor se había ido. Solo hay una madre». Otro niño escribió. «Ayer mis amigos me estaban golpeando. Llegué a casa llorando. Mamá me dio un gran beso y me dijo que me amaba. Solo hay una madre». Y el pequeño John escribió, «Ayer llegué a casa con mucha hambre. Mi madre dijo, ve a la cocina.
En la mesa hay dos plátanos. Y dije, solo hay uno, madre. La quinta pregunta. Amado maestro, tantas cosas por las que estar agradecido, verdaderamente Prasadam era un nombre hermoso, porque ha traído conciencia de cuánto viene como regalo de Dios. La fe es crecer diariamente en el valor del no hacer y recibir más. Aún. La opinión mundial de compañías de ventas, deportistas, músicos, artistas, etc., es que el único camino al éxito es concentrarse en la meta continuamente, objetivo, totalmente, y trabajar lo más duro posible para lograr el meta. Ambos sistemas ahora han sido experimentados para ser verdaderos y efectivos. Y parecen ser diamétricamente opuestos en filosofía. ¿Podrías comentar, por favor? La pregunta es de Swami Prem Prasadam. Su nombre significa regalo, gracia. La gracia no se puede producir, no se puede fabricar. Viene, sucede, solo tienes que estar receptivo a ello. Es una especie de no hacer, es cuando eres pasivo, inactivo. De hecho, cuando no estás, cuando estás ausente, el prasadam, la gracia, el regalo. Cuando existes solo como un bambú hueco, entonces Dios comienza a tocarte como una flauta. Pero solo cuando eres un bambú hueco. Dios viene solo como un regalo, nunca de otra manera. Y Prasadam ha estado en los grandes negocios, por lo que tiene la idea de que uno tiene que concentrarse con una sola mente, continuamente, en la meta, totalmente, y trabajar tan duro como sea posible para lograr la meta. Ahora, puedo entender su problema. En el mundo, en busca de trivialidades, la actitud empresarial es perfectamente correcta. El dinero no vendrá como un regalo. Si simplemente te sientas debajo de un árbol Bodhi, sentado en silencio y observando cuando el dinero vendrá de todas direcciones y caerá sobre ti, no sucederá. Nunca vendrá. Sentado bajo el árbol Bodhi, nadie se acercará y te dirá, por favor, ven y conviértete en el presidente de los Estados Unidos. Eso tampoco va a pasar. En las cosas mundanas, que son trivialidades, hay que trabajar mucho. Esa es la ley del mundo, porque en el mundo hay que competir. Y hay millones de personas que buscan dinero, poder y prestigio. No estás solo, es un mundo competitivo. Tienes que estar concentrado, corriendo locamente. Violentamente. Legal o ilegalmente, eso no importa. Si tiene éxito, todo lo que hizo se considerará legal. Si fallas, todo lo que hiciste se considerará ilegal. Si tienes éxito, entonces todo está bien. El éxito trae santidad. Recuerda solo una cosa, no fracases. Y si no quieres fracasar, enójate por completo. Cuanto más loco estés, mejor. Entonces puedes derrotar a otras personas que no están tan enojadas. Solo los locos triunfan en la política, en el dinero, en el mundo del poder. Las personas violentas triunfan. Pero, ¿cuál es su éxito? Tienen éxito, pero ¿cuál es exactamente su éxito? Cuando tienen éxito, llegan a saber que toda su vida ha fracasado. ¿Has escuchado el proverbio nada tiene éxito como el éxito? Eso es una completa tontería. Yo digo, nada falla como el éxito. Porque cuando has tenido éxito, entonces sabes que no hay nada. Has estado corriendo tras las sombras. Te has convertido en el primer ministro o en el presidente, ahora que... Y has desperdiciado toda tu vida. Pregúntale a Moraljit Desai, 82 años desperdiciados, y ahora se ha convertido en primer ministro. ¿Y qué? ¿Qué se logra? No se consigue nada. El éxito es solo el clímax del fracaso de toda su vida. Ahora ha fracasado por completo. En el mundo, el éxito solo parece tener éxito. Es una forma de distraerte de tu búsqueda interior. Es una forma de evitarte, de escapar de ti mismo. Y al final serás un perdedor. Si quieres avanzar hacia Dios, no se necesita acción, no se necesita locura, no se necesita concentración. ¿Qué se necesita? Solo una cosa, se necesita entrega. Se necesita una pasividad, tienes que volverte femenino. Tienes que convertirte en un útero, una receptividad, una pura receptividad. Y cuando eres completamente receptivo, tanto que ni siquiera estás deseando a Dios, porque en el deseo también hay acción. Tanto que ni siquiera estás esperando a Dios, porque en la espera también hay acción.
Cuando todo deseo y toda expectativa han desaparecido, cuando estás allí solo en silencio, sin siquiera esperar a Dios, Él viene. De hecho, decir Él viene no es correcto. Él surge en ti. Incluso eso no es exactamente correcto. De repente descubres en esa espera que tú eres eso. Tatvamasi, eso eres tú. La mente de Prasadam está orientada a objetivos, ese es el entrenamiento de toda su vida. Naturalmente, está muy confundido. Ha venido a un mundo muy extraño y se ha convertido en Sannyasin. Ahora le estoy enseñando a rendirse y él solo sabe pelear, cómo pelear. Es un guerrero, conoce toda la estrategia y la tecnología de la lucha, de la guerra. Y él está en una dificultad. Este pequeño mundo, este mi mundo, se ejecuta en una línea totalmente diferente. Sin estrategia, sin técnica, sin lucha. Estoy tratando de crear un mundo alternativo, un mundo pequeño, pero para las personas que están listas para rendirse, borrarse. Que están listos para convertirse en don nadies y pueden trabajar desde su don nadie. Entonces Dios vendrá a ti. Meta y Dios no pueden existir juntos. Dios no puede convertirse en tu meta. Recuerda, ese es el miedo, que Prasadam haga de Dios la meta. Luego viene una síntesis, entonces utilizará todo lo que sabe de su experiencia pasada. Pero entonces has perdido el punto. Dios nunca puede ser la meta. Y ninguna meta puede jamás darte Dios. La mente orientada a objetivos es una mente no religiosa, la mente mundana. La mente religiosa no conoce metas. Mira los lirios en el campo, no trabajan, no hilan, no siegan, no piensan en el mañana. Y aun Salomón no era como uno de estos, en toda su gloria no estaba vestido como uno de estos. El lirio conoce el camino a Dios. Prasadam, conviértete en un lirio. Las metas surgen para evitar lo que es. Evitar la vida, evitar el amor, evitar la muerte. Su único propósito es evitar. Son distracciones. Son negativas a ver, a oír, a ser. Cuando hayas terminado con las metas y las ideologías que las perpetúan, entonces no hay necesidad de Dios, el nirvana o la verdad. Entonces todo lo que necesitas son gachas para el desayuno, un techo contra la lluvia y el momento presente. Es en el rechazo del hecho, en la mentira de vivir, que necesitas a Dios como meta, a la verdad como meta, al nirvana como meta. No son metas, son regalos. Cuando estás presente, suceden. Y la última pregunta, ¿por qué el hombre sigue viviendo en el mismo círculo repetitivo, una y otra vez y vida tras vida? Es simple. Porque en realidad no vives. Por eso quieres repetir. Si realmente vives, no habrá necesidad de repetir. Si has amado y has sabido lo que es el amor, no habrá necesidad de repetir. Habrás terminado con eso. Siempre que algo se ha conocido totalmente, has terminado con ello. Cuando algo permanece desconocido, anhelas. Es natural que sigas deseando. No has amado en esta vida, desearás otra vida. No has amado a esta mujer, desearás a otra mujer. No has amado a este hombre, desearás a otro hombre, en algún otro mundo, en algún otro planeta. No has sido capaz de ver, reconocer y darte cuenta de quién eres en esta vida, anhelarás otra. Los incompletos anhelan ser completados, por eso. Y entonces puedes entender mi punto de vista. Por eso digo, vive totalmente. Vive completamente. Lo que quieras hacer, hazlo. No evites y no reprimas, de lo contrario tendrás que volver. Y ven de nuevo, y ven de nuevo. Medita sobre esta belleza. Solo, y visitando Londres por primera vez, el empresario paró un taxi y les dijo a los taxistas que lo llevarán a algún lugar donde pudiera olvidar su soledad. Al ser dejado, el visitante tocó el timbre de la casa indicada por los taxistas. Una ventana a la altura de los ojos se abrió y una voz femenina claramente sexy preguntó qué quería el hombre. «Quiero que me jodan», respondió el visitante. «Está bien, señor», dijo la mujer, «pero como se trata de un club privado, tendrá que deslizar una tarifa de presentación de 20 libras a través del buzón». El visitante hizo lo que se le indicó, cerró la ventana y esperó. Pasó el tiempo pero no pasó nada. Después de 5 minutos comenzó a golpear la puerta y nuevamente el panel se abrió. «Quiero que me jodan», dijo el hombre. «¿Qué de nuevo?», dijo la voz. «Suficiente por hoy».